Buenos días a quienes están aquí presentes y a quien nos están viendo a través de las cámaras, en directo, a través de streaming. Bienvenidos a la primera edición, a la primera conferencia, a la primera edición de unas jornadas de actualidad jurídica que algunos de vuestros profesores, de los que aquí se encuentran varios de ellos, han organizado para traer, para contar con la presencia de importantísimas personalidades del mundo jurídico. Y hoy tenemos la ocasión de contar, una vez más, porque ya ha venido, no es la primera vez que viene a esta casa, al excelentísimo señor don Manuel Marchena, de sobra conocido, presidente, ya iba a decir una estrella de la televisión, porque las horas que apareció en la televisión pues son comparables a las de los personajes televisivos más importantes, al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Voy a dar ahora la palabra para al profesor que directamente lo he invitado, al profesor Alejandro Abascal, para que haga una breve semblanza de nuestro invitado. Muchísimas gracias, excelentísimo señor Marchena, por compartir su valioso tiempo con nosotros para hablar del futuro del derecho penal. Profesor Abascal, cuando quiera. Quisiera dar las gracias al centro y la enhorabuena, ¿no?, por celebrar este tipo de jornadas de actualidad jurídica que me parece que son extraordinariamente interesantes y que yo hubiera agradecido como alumno en su día en la universidad de la que fui alumno, ¿no? Esta posibilidad de compartir momentos de reflexión en tiempos además de tanta reforma y de tanta convulsión, pues me parece que son interesantísimos. Y en especial quiero dar las gracias y la enhorabuena. ¿Se me oye ahora? Y en especial quiero dar las gracias y la enhorabuena al director del centro, a Raúl, que es de quien surge esta iniciativa, junto con Ivor, la profesora García Lubén, por fomentar e incentivar, ¿no?, la excelencia dentro de los alumnos, por supuesto, pero también los profesores, ¿no?, memorizando e invitándonos a organizar este tipo de conferencias. Bueno, dicho lo anterior, contamos hoy con Manuel Marchena, que es el que abre, don Manuel Marchena, excelentísimo señor presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y uno, en fin, de los primeros espadas, yo creo que en el derecho penal y procesal penal español en la carrera judicial, ¿no? Así porque veáis un poco el currículum, doctor en Derecho y desde el 2014 presidente de la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, conocido por haber aparecido en series como El Prusés. Ingresa en la carrera fiscal, mejor dicho, en el año 1985, desarrollando una carrera extraordinaria, ¿no?, a través de la Fiscalía General del Estado, donde llegó a ser nombrado incluso fiscal jefe de la Secretaría Técnica en el año 2003, fiscal de sala del Tribunal Supremo en el año 2004, hasta que en el año 2007 ve la luz y decide venir a la Casa del Padre, ¿no?, y es nombrado magistrado del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, y desde entonces, pues para nosotros es un referente en la carrera judicial en todos los sentidos, ¿no? Primero, desde el punto de vista profesional, porque encarna, pues eso, ¿no?, todos los requisitos del excelente jurista. Desde el punto de vista profesional, porque además cree en la independencia de la carrera judicial, como lo demostró. Y desde el punto de vista personal, porque es de esas personas que siempre está cerca cuando necesitas un consejo, una ayuda o algo personal. Y esto lo digo, con conocimiento de causa y habiéndolo vivido, ¿no? Hoy era el ponente ideal para hablarnos del futuro de la reforma del proceso penal, porque en el año 2012 fue nombrado presidente de la comisión que redactó el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que le valió además la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que como bien sabéis es la más alta distinción que se puede dar a un jurista. Junto con esto, bueno, pues es profesor en múltiples universidades, conferenciante nacional e internacional, y yo hay una de las cuestiones, o una de las distinciones que me gusta resaltar, no voy a seguir ya con su currículum porque podríamos agotar la charla con él mismo, es que tiene la más alta distinción otorgado por el presidente de la República Francesa, como es caballero de la Legión de Honor, ¿no? En fin, hoy le traemos a hablarnos del futuro del proceso penal, ¿no? Y a efectos de que no machacarle vilmente y que nos dé aquí una conferencia larga, yo lo que quería, bueno, si te parece, es un poco, pues eso, ¿no?, hacerte algunas preguntas acerca del proceso penal, pues de cara a introducir los temas de debate, ¿no? Yo creo que la primera de ellas, en fin, la primera reflexión, ¿no?, el día de la marmota, una vez más nos despertamos con una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque si lo llevamos al campo penal, el Código Penal, es verdad que hemos tenido desde el año 95 más de 30 reformas, o sea que ahí sí que se llevan a cabo, para bien o para mal,
pero en el ámbito de la ley de enjuiciamiento criminal llevamos con esta amenaza de nueva reforma por lo menos desde el año 85. Dicho, además, que cuando en el año 88 se establece aquella reforma como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, aquella del 12 de julio, me parece que fue, del 88, con el tema del juez instructor que no podía enjuiciar, ¿no?, y el reforzamiento de la independencia judicial y tal, nos encontramos otra vez con una reforma. Bueno, la pregunta ¿es necesaria una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal? Bueno, muy buenos días a todos. Yo, antes de responder a este interrogatorio de primer grado, lo que quiero es cumplir con un deber que va mucho más allá de lo que son las palabras protocolarias que dan comienzo a una intervención de estas características. Quiero expresar gratitud. Quiero agradecer al profesor Raúl Canosa su amable invitación, la organización de estas jornadas, a las autoridades académicas que están aquí en primera fila y, cómo no, a la Universidad, al Centro Cardenal Cisneros, por la oportunidad que me concede. Además, me lo concede venir de la mano de Alejandro, que Alejandro para mí es uno de los juristas con un futuro más prometedor, aparte de un estupendo docente, y todavía refuerza las razones para estar aquí. Mi gratitud también tiene un capítulo especial hacia todos ustedes. De verdad que estas horas de la mañana, siempre digo lo mismo, ya saben ustedes que la pandemia ha traído, y probablemente el profesor Canosa igual introduce algún matiz, una nueva generación de derechos. Y hay algunos con mucha pujanza, por ejemplo, entre ellos, el derecho a la desconexión. ¿En qué consiste? Que ustedes parece que están atentos, pero la mascarilla les ayuda a desconectar. Y desde el momento en el que empezamos con las palabras introductorias, uno desconecta y empieza a pensar en sus problemas. Y no digo ya nada del vigoroso ejercicio de este derecho, ni más ni menos, que por parte de aquellos que están cómodamente instalados en sus casas. Así que ustedes siéntanse libres, porque no se nota, solamente veo su mirada, y no se nota quién está atendiendo, quién no está atendiendo, quién se está aburriendo. Así que hagan uso de este derecho que ya los constitucionalistas empiezan a sistematizar. Me pregunta mi querido Alejandro si es necesaria una reforma del proceso penal. Miren, yo creo que es fundamental que contextualicemos históricamente esta pregunta. Y ustedes son muy jóvenes, pero deben pensar que hace más de un siglo en España se vivió aquello que se llamaba la crisis del 98. En 1898 España pierde las dos referencias de lo que había sido ese imperio desde la época de Felipe II, etcétera, etcétera. Pierde esas dos referencias geográficas, históricas, que eran Cuba y Puerto Rico. Y viene un momento de pesimismo generalizado, de pesimismo antropológico, de pesimismo cultural. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con lo que antes fue un imperio? Bueno, pues algunos se estarán preguntando, ¿y este señor cómo empieza a hablar de la generación del 98? Bueno, es que la ley de enjuiciamiento criminal hoy vigente es de 1881 o 1882, en función de dónde situemos el momento de su vigencia. Estamos hablando de una sociedad absolutamente en crisis, una sociedad en la que se está intentando abrir un futuro que de alguna manera transmita la imagen, incluso en el proceso penal, de que España no se arrastra en su leyenda negra, que España es un país que mira hacia el futuro del proceso penal. Entonces, fíjense que esta ley, que tiene el nombre y apellidos de un señor que hoy evoca una estación de metro, que se llama don Manuel Alonso Martínez. Alonso Martínez es el señor, es el ministro de Justicia, que redacta de su propia mano prácticamente todos y cada uno de los artículos y una celebradísima exposición de motivos de esta ley. Bueno, pues fíjense el contexto, la insatisfacción del pueblo español antes y ahora con su ley. Hay una obra que es fundamental, y yo les prometo que no les voy a aburrir con referencias de este tipo, pero yo creo que es clave que ustedes contextualicen de dónde venimos para entender hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir. Yo he hablado de esa generación del 98, esa generación regeneracionista que quiere que España vaya por un camino en el que nos reencontremos con un futuro que empieza a escribirse, porque estamos a punto de cambiar de siglo. Bueno, pues en esa época hay un libro
que lo cito con frecuencia, que está escrito por un señor que se llamaba Lucas Mallada. Lucas Mallada es uno de los regeneracionistas, pero poco conocido, porque este señor no era un filósofo, no era un constitucionalista, este señor era un geólogo, pero era un hombre de una dimensión cultural increíble, pues propia de una época en que la cultura iba mucho más allá de 140 caracteres en una red social. Y este señor escribe un libro, una monografía, que luego se publica a principios del siglo XX, en 1910, 1911, pero la escribe como heredero de esa generación y que se llama Los males de la patria, Lucas Mallada. Bueno, pues este autor, Lucas Mallada, hace un recorrido por lo que sería una radiografía de España y analiza la España de las comunicaciones, la España, en fin, de la minería, la España del urbanismo, y llega a la justicia. Acuérdense que hace muy poquitos años acaba de publicarse la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dice Lucas Mallada: la prevención, cuando no prevención, reparo, cuando no reparo, odio, y cuando no odio, asco a la administración de justicia, han sido y serán proverbiales en nuestro país. Prevención, reparo, odio y asco. Y esto está hecho cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal todavía está empezando a ponerse en marcha. Pues fijaos todo lo que ha pasado desde entonces. ¿Es necesaria la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Yo creo que sí. Creo que indudablemente sí, por una razón de referencia incluso histórica. El texto que tenemos, ya cuando paséis por la Plaza Alonso Martínez, ya sabéis que tenéis un motivo para hacer aquí una pequeña genuflexión, en señal de respeto y decir: don Manuel Alonso Martínez, estamos muy satisfechos de conocer su contribución al derecho penal o al derecho procesal codificado. Bueno, pues ya desde entonces hay muchos problemas que hay que abordar. Hay que abordar. El problema fundamental, ¿cuándo se produce? Y esto supongo que será alguna de las preguntas que me querrá formular mi querido amigo Alejandro. ¿El problema cuál es? Oiga, ¿y cómo construimos el proceso penal que abandone el proceso penal decimonónico, que abandone el proceso penal de la tragedia de 1898? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Desde un punto de vista metodológico, podemos intentar construir con absoluta originalidad lo que sería un modelo que respondiera a las inquietudes, a las expectativas sociales que Lucas Mallada, hace más de un siglo, etiquetó como prevención, reparo, odio y asco a la administración de justicia. Tenemos que superar eso. O por el contrario, podemos decir: oye, ¿qué es lo que hay en Europa? ¿Por qué no hacemos algo parecido a lo que hay en Europa desde la perspectiva del proceso penal? Y aquí es donde viene el problema. Porque lo que hay en Europa, que muchas veces es desconocido, para algunos de los que debaten sobre el futuro del proceso penal, reproduce la fuente, el origen de muchos de los problemas que hoy la sociedad española detecta. En Europa, el Ministerio Fiscal, todos y cada uno de los fiscales generales del Estado, es designado por el gobierno. Ah, pero ¿esto es posible? ¿Queremos un modelo de Ministerio Fiscal alternativo? Bueno, pues sí, se puede decir, yo lo he defendido en algún pecadillo de juventud, se puede decir, bueno, ¿y por qué no lo nombra el Parlamento? Sí, hay propuestas en esa línea, pero en ningún país europeo, Rusia en la etapa de comunista tenía un sistema similar, o por lo menos de inspiración parlamentaria, pero en ningún país europeo y en ningún país centroamericano, con una excepción, Colombia, lo nombra el Parlamento. En todos ellos lo nombra el Ejecutivo. En Colombia podríamos decir: hombre, pues esto es un modelo especial. Sí, tiene un problema, que el fiscal general del Estado ha sido asesinado 3 veces. Pero bueno, esto tampoco debe uno conectarlo a lo que es el origen del nombramiento. Nadie lo ha ejecutado por haber sido nombrado por el Parlamento. Supongo que habrá sido otro tipo de razones. Entonces,
Este es el problema fundamental con el que nos encontramos. Dice, bueno, es que hay que establecer un contrapeso. Hay que fijar un mecanismo que permita al ciudadano activar la administración de justicia cuando el fiscal se inhibe por sus vinculaciones con el Ejecutivo. Hay que reforzar la acción popular. Tenemos un problema. No hay acción popular en ningún país europeo. En ninguno. Y hasta hace muy poco no había acción popular en ningún país americano, centroamericano o sudamericano. Ahora sí hay. ¿Por qué? Porque muchos de estos países están viviendo una etapa de tránsito y destacados miembros de la cátedra, la cátedra española, han ido a Centroamérica a hacer unos códigos tipos, que son, por cierto, extraordinarios desde el punto de vista técnico, y alguno ha importado el mecanismo de la acción popular. Alguno. Pero el problema, querido Alejandro, ¿es necesaria la reforma del proceso penal? Sí, sin duda. Pero inmediatamente me surge la duda. ¿Pero qué hacemos? ¿Dónde tomamos la fuente de inspiración? Si dijéramos aquí, reforzamos al Ministerio Fiscal con facultades, por ejemplo, para, mediante un ejercicio reglado del principio de oportunidad, ejercitar lo que podríamos llamar una suerte de fontanería procesal para desatascar las cañerías de la justicia. Y estoy seguro que los que estén siguiendo mi intervención, los que ya hayan desconectado del ejercicio legítimo de su derecho, no hay ningún problema. Pero los que estén siguiendo mi intervención dirán, no, eso no, porque entonces archivaría asuntos que afecten al gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Neutralizamos la acción popular para que, por ejemplo, los partidos políticos no puedan trasladar la contienda hasta el lenguaje propio del debate político al proceso penal? No, porque ha habido procedimientos que han sido impulsados por una acción popular. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde miramos? Este es el problema. Con lo cual, no sé si te he contestado, querido Alejandro, pero la respuesta, insisto, sí, el problema, ¿hacia dónde miramos? Eso es. Veo que has introducido ya la siguiente, vamos, y a raíz de lo que has introducido parece perfecto, eso es, ¿no? ¿Hacia dónde? Fiscal investigador, juez instructor, beneficios de la modificación del sistema, problemas procesales que se pueden plantear de introducción de la prueba luego en el plenario, por quién la ha generado. Mirad, en la alternativa de juez instructor o fiscal instructor, pues hay que optar por uno de los modelos. Oye, podríamos decir otro, que instruya el procurador o que instruya el abogado, que esto evidentemente no tiene ningún parangón y digamos, se daría tortazos con lo que son los principios estructurales del proceso penal. Esto no tiene lo que son, en definitiva, las exigencias del significado y de la exclusividad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Esto no tiene ninguna duda. Ahora bien, el problema fundamental que tenemos es el siguiente. ¿Quién instruye o quién investiga? Que ahí también habría que hacer algún matiz. Bueno, pues si miramos a Europa, pues debería instruir el fiscal, porque quienes inventaron el modelo de juez instructor, que en España ha tenido una tradición histórica pues plausible, digna de aplauso, pues ya lo han abandonado. Dicen que Napoleón fue, saben ustedes que Napoleón también fue, en fin, uno de los inspiradores del derecho codificado, a él se le atribuye la figura del juez de instrucción, y se cuenta que a Napoleón, yo cuando ponen una cita a Napoleón, siempre digo lo mismo, ustedes cuando quieran hacer una afirmación así que refleje un pozo de cultura, digan, como sostuvo Churchill, o como sostiene Borges, o como sostiene Napoleón, y nadie cuestiona que un buen pensamiento esté suscrito por Churchill, por Borges o por Napoleón. Yo no sé si es verdad que Napoleón dijo o no dijo lo que yo les voy a comentar ahora, pero dicen que a Napoleón, en un acto público, alguien se le acercó y le preguntó, ¿qué siente un hombre con tanto poder? Y Napoleón dijo, si usted quiere saber lo que es un hombre poderoso, pregúntele al juez de guardia de París. Esto es lo que dicen que dijo Napoleón. Yo no sé si es cierto o no es cierto. Pero el problema fundamental es que quienes inventaron el modelo de juez instructor lo han abandonado. Yo hace poco hablaba con la magistrada de enlace francesa aquí en España
Y me comentaba que lo que han hecho en Francia es, en un momento determinado, seleccionar los asuntos de especial gravedad que sí son sometidos a una investigación jurisdiccional. En todos los demás casos es el fiscal el que asume la investigación. Pero claro, yo le quise preguntar, bueno, pero cuando hablas de especial gravedad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué delitos? ¿A partir de 3 años? ¿A partir de 5 años? ¿A partir de 9? Me dice, bueno, te puedo dar un dato estadístico. El último año, el juez instructor solo investigó el 3% de los asuntos que se incoaron, que son los grandes temas de trascendencia, tanto por su significado punitivo, probablemente por su trascendencia mediática, institucional, social, etcétera, etcétera. Pero ese país que inventó a golpe de revolución la figura del juez instructor, lo ha abandonado. Claro, podríamos decir, bueno, es que los franceses, bueno, pues ellos fueron los que proclamaron aquello de la liberté en 1789. Seguro que hacen un ejercicio independiente de la función investigadora por parte del Ministerio Fiscal. Pues tenemos un problema. ¿Quién nombra al fiscal general del Estado en Francia? ¿Sabéis quién lo nombra? Nadie. No hay fiscal general del Estado. Es el ministro de Justicia el que asume la dirección del Ministerio Público. Imaginaos por un momento un modelo de esas características aquí en España. Y el gran avance que se ha conseguido en el proceso penal ha sido la reforma relativamente próxima, cercana en el tiempo, que ha exigido que las instrucciones del ministro de Justicia a los fiscales se hagan por escrito y se conviertan en un acto procesal al que tienen acceso las partes. Y este es el gran avance. Dice, bueno, ya no es posible la injerencia porque si dice el ministro de Justicia en sus funciones de dirección de lo que constituye la dirección del Ministerio Público, si el ministro de Justicia dice algo, tiene que incorporarlo el fiscal que recibe la orden al proceso para que sea conocido por el resto. Claro, la ley no dice qué pasa en aquellas ocasiones en que le llama por teléfono, pero bueno, esto es otro problema. El problema fundamental es que en otros países de nuestro entorno se acepta con naturalidad lo que aquí no se acepta. Yo digo, hombre, es que aquí en España hay razones para no aceptarlo. Lo vemos todos. Inmediatamente tienes que pensar, pero ¿esto qué es? ¿Un problema, un debate sin pensar en la alternativa? ¿Qué es? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pensad, por ejemplo, dice, no, es que allí en Francia y en Italia tienen un modelo de Consejo General del Poder Judicial donde la justicia es verdaderamente independiente. Ustedes saben, y en fin, que me perdone o que lo analice con cierta indulgencia científica el profesor Canosa cuando quiero hablar de derecho comparado constitucional, pero ustedes saben que el modelo español está inspirado en los modelos de Consejo General del Poder Judicial, fundamentalmente el italiano y el francés. Bueno, pues, ¿quién nombra en Francia al presidente del Consejo General del Poder Judicial? No lo nombra nadie, es el presidente de la República. Pero bueno, ¿cómo es posible que el presidente de la República sea el presidente del Consejo General del Poder Judicial? Es así. Dice, bueno, pues seguro que hay un contrapeso. Sí, el ministro de Justicia forma parte del Consejo General del Poder Judicial y ha habido una reforma reciente en el derecho francés que ha determinado que el ministro de Justicia, y además, por cierto, por la presión y el debate que ha habido en España sobre la intromisión gubernamental en el Consejo General del Poder Judicial, en Francia han modificado para que el ministro de Justicia tenga voz, pero no voto, en las comisiones disciplinarias en las que se debaten conductas contrarias al régimen disciplinario por parte de los jueces y la comisión de nombramientos. Podríamos decir, bueno, pero es que hay otros contrapesos. La carrera fiscal forma parte del Consejo General del Poder Judicial. No es un consejo de jueces, es un consejo de jueces y de fiscales. Entonces, bueno, es que el problema está en que en Francia... Vamos a Italia. En Italia, ¿saben ustedes quién es el presidente del Consejo General del Poder Judicial? El presidente de la República. Imaginen por un momento...
imaginen por un momento qué pasaría si aquí Rajoy, Zapatero, Sánchez fueran los presidentes del Consejo General del Poder Judicial. Pues esto que a nosotros nos lleva a la autoflagelación se vive en otros países con una cierta normalidad o cultura democrática. Y para terminar, que no me quiero extender para que así mi querido Alejandro pueda preguntarme lo que quiera, podríamos decir, bueno, Bélgica tiene un sistema estupendo. Bélgica, seguro que además, están incluso rebatiendo enfoques de otros países a la hora de buscar mecanismos de cooperación, seguro que allí hay una independencia que aquí no existe. ¿Saben de quién depende el fiscal general del Estado belga? No es que dependa del ministro de Justicia, que depende cuando interviene en la jurisdicción penal, es que también depende del ministro de Trabajo cuando interviene en la jurisdicción social. Le dan las órdenes los dos, el de Justicia y el de Trabajo. Entonces, el problema que yo digo, necesaria la reforma. Nuestro proceso penal está escrito en una época de pesimismo histórico. Necesario. La mejor razón de esta, o la mejor muestra de esta necesidad, es, como decía antes Alejandro, que ha habido muchos intentos frustrados de reformarla. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde miramos? Esa es la pregunta. Yo, en fin, te agradezco mucho la exposición del entorno europeo y pero ahora, gracias a Dios, no somos Francia, somos España. Aquí tenemos un artículo 12 en la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe dictar instrucciones a los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones. Yo asumiría esa posición como juez instructor si se cumpliera la premisa de Carneluti, que el fiscal no debe ser un acusador, sino un razonador imparcial. El problema que a mí se me plantea es, bueno, primero, oiga, ¿y la posición del juez, un juez de garantías? ¿Es que acaso no soy un juez de garantías ya? Y segunda cuestión, ¿no? Eso, ¿no? A mí el problema que se me plantea sobre todo, y eso es lo que, en fin, la tradición jurídica y jurisprudencial española en materia de prueba. Hay una sentencia que mis alumnos la conocen porque les insisto mucho en ella, sobre la valoración de las diligencias de investigación del 16 de enero del 2017, ponencia del presidente de la sala. Cómo se valora, y yo la pregunta que hago es eso, o sea, ¿hasta qué punto? Porque, bueno, oiga, es que la instrucción no tiene fuerza luego en el juicio oral, todas las diligencias deben ser reproducidas en el juicio oral, ya, y el 714 y el 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿cómo valoramos desde un punto de vista constitucional la generación de prueba por parte de alguien que va a ser parte en el proceso? Que fue lo que nos criticaron en el 88 y motivó la reforma del 88 que introducía, ¿no? O sea, sí. Bueno, efectivamente, Alejandro pone el dedo en la llaga, o sea, dices, oiga, los actos de prueba son actos jurisdiccionales y no podemos sustituir esa garantía por otros actos, que son actos de investigación que emanan de una autoridad que no es jurisdiccional, como es el Ministerio Público, pero el problema fundamental es que, fijaos, él ha hablado de Carneluti, por cierto, Carneluti tenía una excelente publicación, si no se ríen los que estoy seguro que dominan el italiano, Ponere il pubblico ministero in suo posto. Entonces, decía Carneluti, en este artículo, decía, y por cierto, Carneluti había explicado todo, había explicado la acción, la jurisdicción, el concepto de poder, lo había explicado todo, y decía, cuanto más me aproximo a la figura del ministerio fiscal, más viene a mi cabeza la cuadratura del círculo. Esto decía Carneluti, para dar ánimo a los estudiosos del Ministerio Fiscal. Bueno, podríamos decir, bueno, es que Carneluti tuvo un mal momento. Pero es que Pietro Calamandrei, que era otro extraordinario jurista y que escribió un opúsculo que se llamaba Elogio de los jueces, escrito por un abogado, Calamandrei dijo que el Ministerio Público es, no os lo perdáis, un absurdo psicológico. Este también dando ánimo, ¿no? Es un absurdo psicológico, porque está sometido a la tensión estructural de ser un abogado sin pasión, no se apasiona con los asuntos de su cliente, pero un juez sin jurisdicción. Yo creo que esto está muy bien descrito y que pone
el acento allí donde corresponde, siguiendo el criterio además de lo que acaba de comentar el bueno de Alejandro. Fijaos que este debate que plantea nuestro moderador, este debate se vivió también en el derecho italiano y, de hecho, aquí en España, en el proyecto que se hizo del año 2013, habíamos tomado inspiración de cómo se estaba allí debatiendo y la fórmula para arreglarlo era la siguiente. Los italianos, cuando ha acabado la fase de investigación, elaboran, perdonadme la pronunciación, elaboran dos bloques documentales. Le llaman il fascicolo per il Ministero Público y es un poco la carpeta del Ministerio Fiscal para respaldar su acusación. Y luego dicen il fascicolo per il Debatimento, que es la carpeta, para que nos entendamos, que sí va a tener, exposición y va a ser sometida a contradicción en el acto del juicio oral. Y todas esas declaraciones que, como dice bien Alejandro, no tienen un significado jurisdiccional y jamás podrían convertirse en actos de prueba, ni siquiera las tiene a su disposición el juez que va a sentenciar. Entonces, hay fórmulas para, de alguna manera, solucionar esa falsa generación de actos de prueba, porque no puede generar actos de prueba. El problema fundamental, nosotros en el texto del anteproyecto 2013, claro, no íbamos a hablar del fascículo, entonces decíamos, haciendo un guiño histórico al Ministerio Público, la carpeta del Ministerio Fiscal y la carpeta para el juicio. Y establecíamos una diferenciación clara, incluso del peso documental de aquello que iba a ser objeto de análisis por el órgano decisorio y aquello que simplemente iba a servir para respaldar la acusación del fiscal. El problema es que hoy en día estamos, como siempre, en el debate nominal y no estamos reparando sobre la gravísima contradicción que representa afirmar que un juez, a partir de ahora, tiene que ser un juez de garantías. A mí esto me parece que es una bofetada, incluso al sentido, no ya constitucional, vocacional de cualquier magistrado. Mi querido Alejandro Abascal, su andamio, cuando no está aquí, lo tiene en la Audiencia Nacional. ¿Alguien podría preguntarle a Alejandro, tú cuando estás en un asunto de esos de gran interés mediático, ¿cuál es tu función? ¿Asegurar el éxito de la investigación policial o, por el contrario, preservar ese círculo de derechos de una persona que está sufriendo el peso, el ejercicio, la activación del ius puniendi? Y no tengo ninguna duda de lo que me respondería Alejandro. Me diría, yo no soy un apéndice togado de la investigación policial. Yo soy un juez de garantías. Pues ya hemos conseguido en el debate sostener que los jueces de hoy no son de garantía. Y esto es un error. Mirad, cuando estábamos trabajando en ese proyecto, que no vio la luz, pero cuando estábamos trabajando en ese proyecto, fue sin embargo objeto de muchas discusiones académicas, incluso en algunas facultades. La Complutense, por cierto, se hizo un congreso monográfico y todo. Pero fijaos, cuando estudiábamos las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los modelos, a mí me llamó poderosamente la atención un dato estadístico. Mirad, era el siguiente. En algunos países centroamericanos y sudamericanos se estaba viviendo ya la evolución de unos sistemas inquisitivos en los que el juez se llevaba los papeles a su casa y sin juicio ponía la sentencia. Esto estaba vigente en algunos de los países, otros no, otros tienen modelos absolutamente imitables por los españoles, pero en algún modelo, sin embargo, no era así, sino regía un principio inquisitivo que no rendía culto al principio de contradicción, de defensa, publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde el punto de vista estadístico, recuerdo, por ejemplo, Chile, imaginad por un momento que se hace un contraste comparativo entre el número de autos de intervención telefónica que se había acordado por el juez cuando el juez investigaba y el número de autos que se había acordado
por el juez, pero cuando se lo pedía el fiscal, porque el fiscal investigaba, es decir, en la nueva etapa. ¿Sí? Bueno, pues la sorpresa fue que de repente, no sé las cifras, ¿eh? Es disparatado lo que voy a decir, pero más o menos estaban así. Imaginaos, en un año se habían dictado 600 autos de intervención telefónica, cuando era el juez el que instruía y el que se autocontrolaba. 600. Bueno, pues cuando es el fiscal el que lleva la investigación y llama a la puerta del juez para decirle, señoría, necesito una autorización judicial para interceptar el teléfono, habíamos pasado a 60. No es lo mismo el compromiso que puede tener en un momento determinado el juez por poner frenos a lo que es el ejercicio dinámico e implacable del ius puniendi, que el juez que en un momento determinado, que son excepciones, yo creo que todo responde al modelo que antes he comentado. No hay profesionales que se vean a sí mismos como instrumentos puestos para el éxito de la investigación. Lo que busca el juez, como dice el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es acopiar aquellos elementos indispensables para el esclarecimiento del hecho y para asegurar las personas y el patrimonio de los culpables, o de los sospechosos o de los investigados. La ley habla de los culpables. Bueno, en cualquier caso, esto es una situación en la que efectivamente el problema de no generar actos de prueba está ahí, pero lo que hay que hacer es evitar instrucciones tan largas, instrucciones en las que casi casi la fase de investigación se convierte en un fin en sí mismo. Esto ya lo anunciaba Alonso Martínez. A partir de ahora, solo el juicio oral será el escenario en el que podrá afirmarse la culpabilidad o inocencia de una persona. Y esto, sin embargo, no forma parte de la mentalidad de todos los protagonistas de la actuación en el ámbito del proceso penal. Y hay momentos en el que se participa de una concepción burocratizada de la investigación penal. Oiga, lo que usted tiene que hacer es sencillamente hacer un acopio elemental de esos elementos indiciarios que pueden apuntar a que una persona es responsable o puede ser responsable de un determinado hecho, e inmediatamente con el filtro jurisdiccional de que hay una consistencia indiciaria, inmediatamente al juicio. Esa idea burocrática de que ahora llamo a 30 testigos, a 35, a 40 y luego a una pieza, mire, esto no es así. Se suele poner como ejemplo, y ahora lo hemos visto hace muy poco, hombre, es que los españoles tenemos que aprender de los americanos que el de Lehman Brothers, ¿cómo se llama? Madoff. Mudor era el del grupo. ¿Cómo era? Madoff. Se dice que la mayor estafa que ha tenido el sistema financiero mundial fue enjuiciada en 8 meses. No es cierto. No fue enjuiciada. Él aceptó la acusación del Ministerio Fiscal. Y yo no sé qué instrumentos de presión, pero me los puedo imaginar. Oiga, usted firma aquí ahora mismo una condena que yo le pido y que va a santificar el juez de 25 años, o empezamos una investigación que, por supuesto, va a abarcar a su círculo familiar. Este es el modelo de otros países en los que la justicia va muy rápido. Yo no digo que esto haya de ser imitado, por favor, porque lo ideal es que la justicia casi casi sea la respuesta a actos de prueba debidamente valorados por una autoridad judicial independiente. A eso tenemos que ir. Pero lo que sí es cierto es que en otros países el papel de las estrategias de negociación es absolutamente ilimitado. En Estados Unidos hay estadísticas que hablan de que el 96% en algún año, 96% de los asuntos se resuelven mediante sistemas de plea bargaining o de justicia consensuada, mediante acuerdos con el fiscal. Y muchos de ellos, acuerdos que ni siquiera están fiscalizados como podríamos entender la fiscalización jurisdiccionalmente. Hay efectivamente un control, pero hay ocasiones en que te permiten negociar hasta el título de imputación. Mire, es que si usted me cambia la acusación de pederastia y me pone una de falsedad, yo firmo.
Hasta esto es así. Esto es así. Y pensad que en ocasiones la presión es aceptar una acusación del fiscal donde te pide cadena perpetua o una acusación del fiscal donde te pide pena de muerte ante un jurado. O sea, esto es así. Esto es así. Entonces, el problema que yo veo es hacia dónde miramos. ¿Nos creemos capaces de construir un modelo en el que no haya ninguna duda y que esa prevención, ese reparo, ese odio, ese asco a la administración de justicia del que hablaba Lucas Mallada ya no se reproduzca? Este es el problema que yo veo. Has puesto encima de la mesa varios temas en relación con las bondades del Ministerio Fiscal y de su actuación en la investigación. Efectivamente, es importante ese matiz. Si os fijáis, él no habla del fiscal instructor, sino del fiscal investigador, ¿no? Entonces, aparte del sistema y de pues, nuestra relación con el entorno europeo, la agilización en lo que es la investigación, circunscrita además a lo que tiene que ser esa investigación y esos elementos suficientes para luego ir a juicio. En fin, la siguiente pregunta que se me ocurre es: ¿y cómo casamos estos elementos con la acusación popular del artículo 125 de la Constitución, absolutamente sobredimensionada en España, en fin, que no tiene precedentes en otros países y que además como instructor yo os puedo decir que es a lo largo del procedimiento y a pesar de que contamos con el mecanismo del 113, gracias también a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que les englobamos bajo una sola representación, ralentiza y lastra la instrucción hasta límites insospechados? Porque tú dices que no a las diligencias y reforma, apelación, y reforma y apelación. Bueno, yo parto de la base de que para los que sois muy jóvenes, y lo sois todos, en realidad la acción popular tampoco merece ser descalificada de raíz. Oiga, siempre y en todo caso es un desastre. No. En España ha habido procesos penales de una gran trascendencia, incluso histórica, y que han sido posibles, por lo menos en su desencadenamiento, gracias a la acción popular. Luego, todo, en fin, se adaptó de forma que el Ministerio Fiscal se ve obligado, por la trascendencia pública, en ocasiones a una actuación adhesiva, etcétera, etcétera. O sea que el problema no es la acción popular, el problema es el uso patológico de la acción popular. ¿Cuándo hay un uso patológico de la acción popular? Bueno, pues hasta hace bien poco, antes de que tuviera plena vigencia lo que acaba de comentar Alejandro, de que se impone una única dirección, yo a los que estáis en un máster, a los que estáis en el ejercicio de la abogacía y en principio tenéis las mañanas libres porque no tenéis muchos clientes, pues el consejo sería muy claro. ¿Qué proceso penal hay hoy de cierta trascendencia mediática? ¿El de Rocito, el de no sé qué, no sé cuánto? Me persono como acusador popular. ¿Rocito tiene procedimiento? Pues no sé si tiene. Yo qué sé, no lo sé. No lo sé. Perdonadme, que estas son las consecuencias de yo, que nadie diga, no, nombró a Rocito. Yo no sé lo que. No sé lo que pasa. Iba a decir que yo, por razones de edad, a quien conociera a la madre. Por razones de edad, a los hijos. Pero bueno, imaginaos. Cualquiera de vosotros, quitad ese procedimiento que no sé ni siquiera si existe, no lo sé. Pero imaginaos por un momento que, bueno, voy a personarme, cualquiera de los juicios que lleva Alejandro, voy a personarme. ¿Cómo qué? Como actor popular. ¿Pero puedo? Claro, que en el ejercicio de la acción popular. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente, como me recuerdan, te dicen, sí, pero usted tiene que pagar una fianza. Sí, pero esto es ahora, porque el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, bueno, vamos a ver, esto es ahora, la ley de enjuiciamiento criminal de Alonso Martínez ya exige que se preste una fianza para asegurar, digamos, la credibilidad o la seriedad o la fundabilidad del ejercicio de la acusación popular. Pero esta fianza, que siempre es exigida, pues el Tribunal Constitucional llegó a afirmar, creo que con razón, oiga, lo que no puede hacer usted es quebrantar el principio de proporcionalidad y a una asociación ecologista exigirle 1 millón de euros para personarse en un procedimiento por unos vertidos. Esto usted no lo puede hacer. Entonces, eso en realidad no es un elemento disuasorio. En el Tribunal Supremo, en los casos de aforados, yo creo que nunca hemos puesto una fianza superior a 6.000 euros. Nunca.
aquí hacemos un fondillo entre todos, y igual 100 eurillos ya sacábamos, ¿no?, para personarnos como actores populares en cualquier causa. Entonces, fijaos que os digo, el sistema hasta hace poco permitía que cualquier persona obtuviera una trascendencia pública, pues al salir de la declaración del investigado, pues que está la prensa cumpliendo el legítimo derecho y deber de informar a la opinión pública, te ponían el micrófono. Y hubo rostros de abogados que fueron conocidos por su presencia en todos los juicios mediáticos. ¿Qué hacían? Ejercer la acción popular. Ah, pero la acción popular, que yo sé que ofendo la cultura jurídica de algunos y sobre todo los alumnos del profesor Abascal si intento explicarlo, la acción popular, a diferencia de la acusación particular, que es el perjudicado, la víctima por el delito, la acción popular la ejerce cualquier ciudadano al que no le mueve otro interés que la prevalencia del derecho. Oiga, yo quiero luchar porque este país sea serio y por consiguiente quiero acusar a todo aquel que vulnere nuestro sistema político. No le va a exigir nada más. Hubo una época en que en el estrado de la acción, de la acusación, se sentaban 5, 8, 10 abogados defendiendo, cada uno de ellos en el plano legítimo que querían defender, defendiendo sus propias expectativas, sus propios intereses. No solamente era eso, sino que es que había ocasiones en que tenías un acceso privilegiado al sumario que luego podías difundir de forma selectiva o estratégica en función de tus intereses. Y lo que digo, hoy en día hay partidos políticos sin ninguna representación parlamentaria o con una representación parlamentaria muy debilitada que copan más titulares que los de partidos políticos con una representación mayor. ¿Por qué? Por los titulares del juicio. Este es el uso patológico. Y además se incorpora, como les digo, se incorpora el lenguaje propio de la contienda política. El acusador popular que actúa en nombre de un partido político, ojo, de centro, de derecha, de izquierda, de adelante, de detrás, de extremo, de lateral, cualquier partido político que asume el ejercicio de una acusación popular y al que se le inadmite una querella, yo emplazo a todos y cada uno de vosotros a que escuchéis en una rueda de prensa a qué atribuye el rechazo de la querella, a que escuchéis que alguno dice, bueno, pues es que el juez instructor nos ha dado un razonamiento absolutamente que compartimos, correcto, válido, no. Va a decir, hombre, es que ya conocemos la trayectoria del juez instructor, que es de este color, que es de este otro color, que nos ha rechazado la querella, que nos ha dejado de rechazar la querella. Y entonces el debate político se traduce y se incorpora al proceso penal. Esto es una tragedia, para mí es una tragedia. Insisto, yo no descalifico la acción popular, no la descalifico, pero lo que sí creo es que hay que poner unos límites. Y esos límites se pusieron en el proyecto que nosotros defendimos, por cierto, en el de 2013, en el de 2011 y el de 2020, que también establece unos límites. ¿En qué límites? ¿En qué consiste esos límites? Bueno, pues muy sencillo, consiste simplemente en exigir un listado de delitos que limite la capacidad de la acción popular a aquellos delitos que tienen una dimensión colectiva, que afectan a intereses difusos, a intereses metaindividuales, para que, de alguna manera, la acción popular pueda encontrar el escenario propio de su actuación o el escenario propio de alguien que no está movido por un interés individual, sino por un interés colectivo. Lo que ya llega al paroxismo es la posibilidad que se está dando de que la acción popular sea ejercida por ayuntamientos y por delegaciones de gobierno, de este gobierno, del que vendrá, del que estuvo, en fin, yo no quiero centrar críticas en ninguna opción política, faltaría más. Pero imaginaos ya si el bueno de Alonso Martínez resucitara y viera que la acción popular la está ejerciendo un ayuntamiento. Pero oiga, vamos a ver. El ayuntamiento no tiene a la abogacía del Estado, no tiene al Ministerio Fiscal, que es el que conecta institucionalmente con la defensa de los intereses públicos e intereses sociales. ¿Qué hace el ayuntamiento ejerciendo la acusación popular? Bueno, pues
Así es. Eso está pasando. Y Manuel, una última, vamos, por también, si algún alumno quiere preguntar algo y tampoco abusar tanto de ti. Bien, descendiendo ya a un caso más concreto, una de las efectivamente necesidades que tiene esta ley de enjuiciamiento criminal es el tema de las personas jurídicas, ¿no? El legislador introdujo ese estatuto procesal de la persona jurídica deprisa y corriendo después de la reforma con la ley 37/2011 del 11 de octubre y nos dio ahí 10 artículos para llevar al proceso penal a ese nuevo invitado que es la persona jurídica con toda la complejidad que ello conlleva, ¿no? Y luego, pues huérfanos de muchos instrumentos que, bueno, pues se van solventando con la jurisprudencia de la Sala Segunda, pero que todavía nos queda muchísimo por andar. Una de las cosas que más llama la atención, por ejemplo, en la reforma y que vosotros también lo tratasteis con el anteproyecto del 2013, es el tema de quién comparece por la persona jurídica. Yo me gustaría plantearte varias cuestiones, ¿no? Una es esa, ¿no? Otra es, por ejemplo, los italianos, tú que decías antes, referencia a los italianos, en el Estatuto Procesal de la Persona Jurídica, eximen de la obligación de declarar para no perjudicar precisamente el derecho a la, a, pues eso, ¿no? A la no autoincriminación de la persona jurídica, aquellos directivos que formaban parte del órgano decisorio, ¿no? Cuando se cometió el delito que se le está imputando a la persona jurídica. En fin, hay una regulación muy en detalle de cuestiones como, por ejemplo, eso, ¿no? El derecho a la no autoincriminación y otras cuestiones que aquí no están resueltas legalmente. Sí que es verdad que, pues, que ya tenemos sentencias en esta materia. Me gustaría, pues eso, ¿no? Saber tu valoración en estos temas, hasta qué punto te parece, pues eso, ¿no? Conveniente establecer quién debe comparecer por la persona jurídica, qué estatutos le debemos dar a ese compliance officer si no le obligamos a declarar por la persona jurídica. En fin, un poco, como además la primera de las sentencias y sobre todo la del 16 de marzo del 2016 fueron ponencias tuyas y es un tema que, en fin, sí, bueno, que has tratado con cierta... El problema fundamental es que buscar un sistema armónico que encaje en la exigencia de responsabilidad de la persona jurídica todavía es un desafío. Es un desafío porque, miren, yo no he visto una novedad más, entre comillas, revolucionaria de todo lo que se ha planteado en los últimos años en el sistema penal que la reforma de las personas jurídicas. Todos ustedes, bueno, ustedes ya no, pero todos hemos sido educados en una serie de axiomas. Societas delinquere non potes, la sociedad no puede delinquir, las compañías no pueden delinquir. Bueno, pues sí pueden, a partir de ahora sí pueden. Entonces el problema con el que nos encontramos y que el Código Procesal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal proyectada de este año 2020 trata de abordarlo, se inspira en el nuestro de 2013, pero de alguna manera se ve lastrado también por la dificultad. Mire, cuando la dogmática ha intentado explicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se encuentra con un problema muy serio, muy serio. Oiga, el dolo es conciencia y voluntad, teorías dualistas. Las teorías monistas dicen solo conciencia, no voluntad. Bien, el problema que tenemos es cómo le atribuimos conciencia y voluntad a una ficción. Nosotros podríamos constituir ahora una persona jurídica. Imaginaos por un momento, Asociación de Estudiantes del Cisneros interesados en los problemas relacionados con el nuevo proceso penal. Y lo constituimos, ponemos unos estatutos y le llamaríamos a la asociación Profesor Canosa, por ejemplo. Éramos una persona jurídica. Oiga, y si alguien cometía un delito, ¿cómo encauzábamos la exigencia de responsabilidad? Yo siempre cito, y perdonadme, hay una frase de un catedrático de Derecho Penal, Zugaldía, que era defensor acérrimo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y él llega a decir: si la teoría general del delito no puede explicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, peor para la teoría general del delito. Pero esto hay que ponerlo. Bueno, pues el problema es ahora, si el proceso penal no puede explicar la responsabilidad o el acto de investigación y enjuiciamiento de las personas jurídicas, peor para el proceso penal. Pero va a estar allí la persona jurídica. El problema fundamental radica, y está reflejado en la exposición de motivos, en un principio que a mí me parece que tenía que haber sido matizado, porque la exposición de motivos habla del principio de humanización de la persona jurídica. Yo creo que en realidad esto lo que necesitas es antropomorfizar. No puede ir al banquillo un espectro. La persona jurídica, la entidad financiera, la entidad inmobiliaria, en fin, la entidad del mercado de valores, cualquiera de estas,
necesita que haya alguien con forma humana que de alguna manera refleje precisamente eso, que es la referencia hasta física de alguien que no puede delinquir por definición. Entonces, como apunta mi querido Alejandro, el problema está en ¿a quién llamamos? Entonces, la ley hace una afirmación, el proyecto hace una afirmación genérica, dice, bueno, pues aquel da la impresión de que se está refiriendo al responsable de cumplimiento de la empresa, es decir, ahora que nadie nos oye o que nos oye poca gente, el comemarrones de la empresa, para que nos entendamos. Hay un señor que es el que tiene que estar redactando los planes de compliance, tiene que estar vigilando que se respeta esa cultura ética empresarial de reencuentro con el derecho, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema está en que hay empresas modélicas en este sentido, desde el punto de vista de su estructura orgánica, etcétera, etcétera, y otras que no tienen ningún responsable de cumplimiento. Entonces, inmediatamente se añade a continuación, y en su defecto será llamado a juicio la máxima autoridad que ejerza el verdadero poder decisorio de la empresa. ¿Quién es? ¿El presidente del Consejo de Administración? ¿Quién es? Pero se dice el que ejerza el verdadero poder decisorio de la empresa. En una entidad financiera, no quiero nombrar a nadie, pero todos podemos pensar quién ejerce, cuando lo que se está discutiendo es si alguien debe ir a antropomorfizar o no a esa persona jurídica. ¿Lo veis así, no? Entonces, claro, esto es un problema. Es un problema porque, además, fijaos lo que esto representa. Desde el punto de vista financiero, la imagen del presidente de una corporación sentado en el banquillo. Oye, yo no estoy diciendo que no deba sentarse. Ojo, todo el que colma las exigencias de un tipo penal tiene que responder penalmente. Ya te puedes llamar, en fin, lo que tú quieras, pero tienes que ir al banquillo. Yo no estoy diciendo que hay que dar un trato de favor. No, no. Yo solo estoy diciendo si para antropomorfizar a una persona jurídica a la que se le imputa un delito, tiene que sentarse en el banquillo, porque, ojo, esto no lo decíamos nosotros en el proyecto del 2013, pero en el 2020 se dice que se sentará en el banquillo. Luego parece que lo matiza porque permite el juicio en ausencia y tal, pero en realidad que se sentará en el banquillo. Entonces, claro, esto suscita serios problemas. Lo de la persona jurídica está casi todo por descubrir, por lo menos por sistematizar, porque, en fin, hay problemas relacionados con el derecho a la presunción de inocencia. Los conflictos de intereses. Los conflictos, claro, muchas veces la persona jurídica, y este problema se ha vivido en Estados Unidos, el principal problema que se plantea es que el consejero delegado o el presidente de la corporación lanza a su persona jurídica como escudo protector. Dice, vamos a ver, nosotros hemos hecho unos vertidos o nosotros somos laboratorio que se ha producido. Bien, no hay problema. Aceptamos un trato en el que pagamos 200 millones de dólares por la responsabilidad civil en la que podamos haber incurrido. Y se ha acabado. Oiga, pero el que tomó la decisión, ¿cuándo lo enjuiciamos? No, no, ya se ha acabado. Ya. Eso no se sabe, porque quien verdaderamente alimentó esa idea de vertidos que en realidad eran económicamente muy rentables, pero con un gran daño para el medio ambiente. Bueno, eso no se sabe, pero lo que sí sabemos es que vino de la empresa. Luego, cóbrese usted con la empresa. Esto es un problema. Y luego también aquí late otra idea que está vinculada al modelo de proceso. Miren, una corporación financiera, por ejemplo, en el momento en el que es llamado a juicio, y no digo nada del concepto de investigado, por los propios códigos éticos de las demás entidades financieras, ya no recibe crédito. O sea, tú, como miembro de una financiera, de una corporación bancaria, tú no puedes estar negociando la entrega de dinero a una empresa que está siendo investigada por un delito de fraude de subvenciones. Esto es así de claro. No solamente lo prohíbe el sentido común, sino además su propio código ético o su propio plan de compliance para evitar la posibilidad de exigencia de responsabilidad futura. Esa muerte de esa empresa. Esa muerte. Claro, y el problema que se plantea, yo no digo que no sea una muerte justa, pero es la muerte. El problema que se plantea es, oiga,
Y esto no podemos buscar unos mecanismos ágiles de reparación para evitar precisamente el daño reputacional. Oiga, pero hay que evitarlo. Yo no digo que haya que evitarlo, yo digo que va a estar ahí. Y si hay un mecanismo procesal que permita, mediante un acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa en cuestión, reparar el daño causado, y es más, que podamos hacerlo no después de 5 años de juicio, sino que podamos hacerlo en el momento en que el Ministerio Público ve que se dibuja de forma indiciaria un juicio de autoría que es cuestión de tiempo consolidarlo. Entonces, esto evidentemente plantea un problema serio, y es el problema de encajar la exigencia de responsabilidad penal a un ente ficticio que no tiene conciencia, no tiene voluntad y, sin embargo, puede ser condenada a muerte. Puede ser condenada a muerte porque, a diferencia de lo que existe con las personas físicas, afortunadamente, el catálogo de penas incluye la disolución de la persona jurídica, su muerte civil. Entonces, tenemos un problema de encaje del modelo de culpabilidad del derecho penal y del modelo procesal de investigación y enjuiciamiento del derecho procesal, que tendremos que ir adaptando. Y en este punto, con la suerte o la ventaja de ser españoles, que aquello de la improvisación se nos da muy bien. Pero bueno, esto es... Yo una última reflexión ya, y por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y también por no abusar mucho de ti. A mí esa es una de las grandes cuestiones, ¿no? Cómo hemos copiado, en cierta medida, el sistema americano. Por ejemplo, en esto de las empresas que has puesto de relieve ahora mismo, ¿no? Pues eso. Al final, lo cierto y verdad es a una empresa que se enfrenta en el proceso penal, ¿no? Pues desde el punto de vista punitivo, lo cierto es que va a ser una sanción de carácter económico, porque disolución, hombre, pues, normalmente el problema que se plantea... Acuérdate que el primer asunto que tú has hecho referencia antes, de la primera sentencia, que no la puse yo, la puso mi querido José Manuel Maza, ya fallecido, la Audiencia Nacional, no tú, que tú eres... La Audiencia Nacional había acordado la disolución de la empresa. Había acordado la disolución. Bien es cierto que era una empresa que importaba maquinaria industrial y que en un momento determinado pega un cambio y dice, oye, ¿y por qué no metemos en las grúas cocaína? Y al final, pues, incorporaba materia industrial. Entonces, es lógico que la decisión de la Audiencia Nacional fuera la disolución de la empresa. Usted no puede seguir trayendo ahora grúas porque ya... Vamos a pensar que ahí en la pluma de la grúa, pues en realidad hay algo más que un mecanismo de movimiento. Pero fíjate que ahí se acordó la disolución. Fijaos, esto es un ejemplo paradigmático. Había 100 trabajadores. 100. Y yo no sé si con anterioridad a la incorporación de cocaína era una empresa seria de importación de material. Además, esa instrucción la llevó el Central 6. Sí, pero yo me refería sobre todo, es verdad que estos casos, y más cuando estás en la Audiencia Nacional, es verdad que últimamente la Audiencia Nacional, pues bueno, hay un cierto... Se está produciendo una atracción, antes era la huida de la responsabilidad penal, ahora es una atracción fatal, ¿no? Parece que si no imputas junto con Manolito a la empresa, pues, en fin. ¿Por qué Manolito? Al presidente de la Sala Segunda jamás lo llamaría Manolito. Bien, ha sido el subconsciente que, después de hablar de Rocito, me lleva por estos derroteros. Alejandro, me alegra que hagan esta pregunta. No, Manolito. Bueno, pues no, pero a mí lo que me llama la atención es el miedo por parte del legislador, que es verdad que vosotros lo apuntabais ya de una forma, bueno, todavía con cierto, en fin, pues eso, ¿no? Con cierta prudencia, y es el tema del principio de oportunidad, ¿no? Con el tema de las empresas. Mire, oiga, y esto es muy sencillo, yo le voy a dar las condiciones. Si usted denuncia, si usted confiesa y tal, que se pueda valorar conforme a unos parámetros la posibilidad de no acusar a esa empresa. Es que al final hemos metido el tema de la responsabilidad penal de las empresas y nos hemos olvidado el campo de la responsabilidad civil, por ejemplo. Al final, es verdad que los conceptos son distintos, el título de autoría es diferente, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ¿por qué no introducimos ya el principio de oportunidad y no nos cargamos el tejido industrial de este país? Oiga, no, entonces usted lo que está diciendo es la impunidad de las empresas. No, vamos a valorar en cada caso. En cada caso, pero efectivamente, ¿no? Si tenemos una compañía que en sede de instrucción y quiere conformarse en ese momento, abonando, ¿no?
la posibilidad, oiga, pues mire usted, ponga la pasta, principio de oportunidad. De hecho, yo creo que la última reforma, la de 2015, del artículo 31 bis, iba en esa línea. O sea, daba la oportunidad de, oiga, si usted demuestra el reencuentro con el derecho y que ese reencuentro es definitivo, pues el juez puede incluso tomar en consideración esta idea, aunque luego, claro, siempre vienen los límites, siempre viene, bueno, pero es que en realidad lo que se está dando es la oportunidad de delinca usted, si no le cogen, todo va fenomenal, y si le cogen y paga, se le han acabado sus problemas. Entonces, evidentemente, esta es la dificultad, pero, insisto, yo creo que ese reencuentro del derecho debería ser casi, casi en el umbral de la investigación. Y que en el momento en el que el fiscal o el juez de instrucción le llamara, de acuerdo con el modelo actual, le llamara al representante de una determinada empresa, al responsable de cumplimiento, en el momento en el que le llamara, mire usted, hemos detectado esto, 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 ¿qué tiene usted que decir? Bueno, pues que sí, que no, que en realidad, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, pues que sepa que vamos a iniciar un procedimiento, salvo que ofrezca usted, se ponga de acuerdo con el Ministerio Fiscal alguna fórmula de reparación. Oiga, que luego, para el que abrió la manivela, que determinó un vertido, que acabó con una especie protegida del Parque de Doñana, ese ya lo investigaremos. Ya investigaremos al ingeniero, al Chapuzas, al Pepe Gotera, ya investigaremos al tipo responsable, que ya no hay que antropomorfizar, porque tiene conciencia y voluntad. Y ya ese lo investigaremos. Pero la empresa evidentemente sí repara, sí ofrece un reencuentro con el sistema jurídico alterado por el derecho, que tenga la oportunidad de, en definitiva, seguir en una actuación, pero que ya tendrá un enfoque radicalmente, radicalmente distinto. Entonces, yo creo que el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas exigiría también un sistema muy flexible de oportunidad, como ha comentado antes Alejandro, por parte del Ministerio Fiscal o en su caso por parte del juez de instrucción, invitando a algún tipo de acuerdo en este sentido. Pues muchas gracias. Bueno, con informaros que tenemos 150 personas que te están siguiendo en streaming. Hay uno de los que precisamente nos pregunta, uno de los que están en remoto, dice: ¿cree usted que en la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal se debería alargar el secreto de sumario para evitar los juicios mediáticos? Yo creo que debería acortarse. Acortarse. No alargar, acortarse. Porque el tema de los juicios mediáticos, en el fondo, es un problema de cultura sociológica, de cultura, en fin, del día a día, en nuestra forma de ver y de analizar nuestro entorno. España, que es capaz de lo mejor y que ha sido históricamente capaz de lo mejor, sin embargo, está deslizándose, en mi opinión, peligrosamente, hacia una suerte de debate sobre lo que yo en alguna ocasión he llamado tipicidades emocionales, tipicidades ideológicas. Yo creo que si preguntara en esta sala quién cree que fue rebelión, quién cree que fue sedición, todos opinarían. Y me parece muy bien, ustedes son juristas. ¿Quién cree que lo que sucedió en Pamplona es agresión sexual o quién cree que es abuso sexual? ¿Quién cree que el cuco es inductor o quién cree que el cuco es encubridor? Todo el mundo tendría su opinión. No digamos nada, que ustedes yo sé que son gente seria, si preguntara ¿quién cree que Rocío o quién cree que Antonio David? Entonces, hemos llegado a un momento en el que el debate mediático se está deslizando hacia un punto en el que se ha banalizado la ciencia jurídica, porque el derecho es una ciencia. Desde luego no es lo mismo que construir un puente en Lisboa que aparece, empieza en una orilla, sigue en la otra y al final se encuentra con una precisión milimétrica. No es esto, pero es una ciencia. Tiene sus propias categorías conceptuales, metodológicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hoy en día en España hemos visto cómo 100.000 personas se manifiestan con una pancarta que pone: el cuco no es encubridor, es inductor.
Esto es verídico, búsquenlo ustedes en Internet. Entonces, claro, el problema fundamental, ¿cuál es? El Tribunal Supremo al final confirmó que era, si no recuerdo mal, confirmó que era encubridor. Pero bueno, en cualquier caso, el problema está en que se ha banalizado el debate jurídico. Yo me alegro mucho por los médicos que también se incorporaban a este debate banalizado, porque ahora están sufriendo en sus propias carnes el debate sobre las vacunas. Y entonces la banalización del derecho se está desplazando ahora por la banalización de la medicina en los debates públicos en los que todo el mundo opina sin tener conocimiento de qué es lo que verdaderamente se está discutiendo. Yo no digo que para opinar si fue rebelión o sedición, si el cuco es encubridor o es inductor, haya que leerse la sentencia. No, no. Ni siquiera exijo que haya que entenderla, porque hay gente que la ley no la entiende. Pero lo único de lo que se trata es de ojo con los juicios mediáticos, que en realidad un juicio declarado secreto, un juicio no, una investigación declarada secreta alienta el interés mediático. Tampoco quiero en ningún momento que mi intervención sea interpretada como una fórmula para, en fin, en contra, no, todo lo contrario, gracias a los medios de comunicación podemos ejercer ese elemental principio de transparencia. Ojalá hubiera muchos medios que informaran con transparencia sobre lo que está ocurriendo en un proceso penal. Pero yo creo que lo que hay que hacer con el secreto del sumario, que a veces es indispensable, pero lo que hay que hacer es acortarlo. Bueno, creo que la fórmula, cualquiera de las fórmulas que se empleaban en los trabajos preparatorios, pues podía ser válida. Es decir, no puedes decir un mes prorrogable por plazos iguales hasta 6 años. No, mire usted, si el legislador hablaba de un mes y el bueno de Alonso Martínez, si había pasado un mes de investigación, había que poner en conocimiento del fiscal las razones por las que se estaba aplazando, se estaba atrasando un procedimiento, pues ustedes me dirán, la visión del proceso penal es la visión casi casi kafkiana de un proceso donde hay un señor que está siendo investigado, no sabe que está siendo investigado, no sabe por qué, no sabe de qué se le acusa, oiga, que probablemente sea responsable de un hecho gravísimo, pero lo que yo creo que el secreto del sumario tiene que ser una excepción justificada, y cuanto menos dure, mejor. Bueno, no sé si alguno de los presentes tenéis alguna duda o queréis plantear alguna cuestión. Sí, por favor. El derecho penal es respecto a la responsabilidad de la persona jurídica. Hay muchas sentencias en las que se ha hablado para, como criterio central de la responsabilidad de esas personas jurídicas, sobre la ausencia de conocimiento del derecho o defecto organizativo, que viene un poco orientado respecto al compliance. Bueno, es ausencia de cultura respecto al derecho y tal, como ha habido sentencias famosas, el tema de Bankia y Deloitte, sí, y demás, como criterio fundamental para esa responsabilidad jurídica de esas empresas. Es que este es el fundamento. El problema fundamental que se nos planteaba, desde la perspectiva precisamente de lo que es la solidez de un discurso para justificar que le impongas una pena a una persona jurídica, era ¿qué le reprochamos? Pues tú dices, bueno, le reprochamos que el consejero delegado haya creado una estructura de blanqueo de capitales que está provocando, pero oiga, si le reprocha eso, usted está castigándole dos veces, está castigando a la empresa y está castigando al consejero delegado por la misma razón. Esto no puede ser. Entonces, lo que hace el Tribunal Supremo desde la primera de las sentencias, lo que hace el Tribunal Supremo es, mire, vamos a hacer una cosa. El injusto de la persona jurídica no consiste en haber ejecutado el hecho que ha permitido el blanqueo de capitales, porque eso la persona jurídica no ha podido participar, no tiene conciencia y voluntad. El injusto consiste en que usted no ha establecido unos mecanismos de control que permitan
que ese consejero delegado en realidad sepa que no puede multiplicar los beneficios de la empresa, de los que luego él, por cierto, participa con una retribución variable, mediante el quebrantamiento de las normas que disciplinan el flujo de capitales en la Unión Europea. Por ejemplo, en la Unión Europea o en países, en paraísos fiscales. Entonces, no se trata de un conocimiento normativo, no se trata de un error de derecho, de un error de prohibición, no. De lo que se trata no es de que usted conozca al dedillo la ley de blanqueo de capitales, no. De lo que se trata es que a través de una auditoría, a través de un profesional, a través de cualquiera de los mecanismos que permiten radiografiar a una empresa, usted me diga qué es lo que va a hacer para sostener que en el momento en el que el directivo sienta la tentación de incrementar las ganancias de la empresa, desista. ¿Qué es lo que ha hecho usted? Esta es la idea, por lo cual el fundamento no puede ser el mismo, porque entonces iríamos a una idea de heterorresponsabilidad. Es decir, ¿de qué responde la persona jurídica? Del hecho de otro. Oiga, pero en derecho penal no se puede responder del hecho de otro. Tienes que construir un injusto propio que fundamente un juicio de reprochabilidad a través de la idea de culpabilidad. Y eso es lo que lleva a esa sentencia a sostener lo que sostiene. Sin embargo, fíjate, las dificultades que se plantearon en esa primera sentencia, que fue una sentencia de pleno y que tuvo 7 votos particulares, que eran concurrentes, no eran de discrepancia en cuanto al desenlace, todos estábamos de acuerdo. Pero había quien decía, oiga, usted está quebrantando con esta sentencia el principio de tipicidad o el principio de legalidad. ¿Cómo puede usted construir un delito sobre la idea de que hay que ser buenos? Oiga, el delito consiste en el que matare a otro. Ya sé, el que blanqueara, pero no me diga el que no ajuste su conocimiento a una cultura ética. Bueno, pues al final, ni siquiera los que hicieron ese voto particular discrepante han mantenido ese criterio porque ya no ha vuelto a haber un voto particular en todas las sentencias posteriores, si no recuerdo mal. Por lo cual, la idea de que el fundamento de la responsabilidad es ese, ha quedado absolutamente proclamado y así debe entenderse, sin perjuicio de que esos votos particulares lo que apuntaron fue la dificultad del problema. Lo dejaron ahí reflejado y ya no hubo más. En cualquier caso, acabamos de clausurar precisamente el curso de Derecho Penal Económico. Bueno, esto queda aquí. Te animo a que te apuntes el año que viene porque este tema... Vale. Que digo que hoy acabamos de clausurar el curso de Derecho Penal Económico, el año que viene matricúlate porque este tema, precisamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contamos con don Manuel, conocido como Manolito, para tratar ese tema ampliamente, ¿no? Si le pasas el micrófono a Ana y ya la última pregunta. Hola, bueno, yo soy Ana Fuertes, alumna de cuarto de Derecho. Me gustaría saber su opinión sobre el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal. Que está ahora mismo... Yo creo que esa pregunta tiene que responderla Alejandro, sí. porque hemos pactado que las preguntas difíciles las responde él. No, en cualquier caso, a mí me parecería muy, muy aventurado lanzarme ahora a hacer un juicio valorativo, además de carácter general, sobre un proyecto que además es un proyecto controvertido, que es un proyecto que ni siquiera está todavía en el debate académico. Entonces yo te pediría, por favor, que no me llevaras a mal, que te dijera, mire, todo lo que sea postular la eficiencia y la eficacia procesal, apúntame a esa lista. Ahora, otra cosa es que busquemos pequeños adornos a un sistema que lo que requiere son modificaciones estructurales, de raíz. Entonces, oiga, y si no vienen las reformas estructurales, ¿estas están bien? Sí, están bien. Pero los problemas que se están planteando con toda su crudeza, pues siguen ahí. Entonces, yo de verdad que no quisiera alimentar un debate sobre un texto que todavía, pues, dará mucho que hablar y en una y en otra dirección. Hemos disfrutado de una estrella del derecho
enhorabuena y mi agradecimiento a quienes lo han hecho posible, a los profesores, a vuestros profesores, al profesor Igor Fernández, a la profesora García Luena, al profesor Alejandro Abascal. Muchísimas gracias, excelentísimo señor magistrado don Manuel Marchema, por acompañarnos otra vez y de esa forma tan espontánea. Por supuesto, nadie dirá que ha sido usted aquí llamado Manolito, en ningún caso. Bueno, bien, pero que no salga de este hemisferio. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Bueno. Encantado. ¿Qué tal? Muy bien, está muy bien, me ha encantado. Estoy tomando notas ahí. Está muy bien, muy ágil el formato. Sí, está muy bien. Hay que abandonar ya. Es que esto. Está viéndolo, conectado. Bueno, no, pero sí, porque ha estado muy interesante. Pero es que este sistema RISTO lo vamos a mantener en el futuro, claro. No, es que multiplicas tu capacidad de llegar a la gente. Pues yo el otro día hace mucho di una conferencia en la Universidad de Buenos Aires. Claro. Desde Buenos Aires. Aquí 150 más los que están aquí, que son 30 y pico, O sea, casi 200 personas. Gracias.